Construida en 1931 como Palacio Presidencial, años más tarde convertida en cárcel de tortura. Se llamó La Loma, luego El Chipote y ahora Dirección de Auxilio Judicial. Este lugar ha sido elegido históricamente por el poder político y militar del país para castigar y reprimir al que es encarcelado. Fue creado por la dictadura somocista y con un fin, pues infringir la mayor parte de sufrimiento a los ciudadanos detenidos. Y entonces los demás gobiernos se sintieron cómodos con eso. Estamos hablando del primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80 y lo mantuvo. Desde el 18 de abril del 2018, son decenas los nicaragüenses apresados desde las barricadas, tranques y marchas cívicas. Estos luego son llevados y torturados en los calabozos de la Dirección de Auxilio Judicial. Cuando llegamos al Chipote, ahí nos quitaron todas las cosas, nos dejaron casi desnudos en boxer y estábamos enchachados, nos tiraron al suelo y entonces después nos levantaban y cuando nos levantaban nos pegaban en las costillas. El lugar es un cuarto oscuro de unos 2 por 3 metros. Tiene, donde yo estaba habían 4 camarotes de concreto, una pilita y un hoyo pues donde se hacías tus necesidades. Ahí mismo te bañabas, no entraba, no hay luz. En ningún momento del día entra la luz del sol. Hay un pequeño hueco en la pared donde entra una luz, una bujía. ¿No? Quizás querés tomar agua y no podés porque hay un tubo, pero ese tubo no sabes de dónde viene esa agua. Entonces te arriesgas a que si tomás te puedas enfermar. No te llevan la comida a tiempo. Realmente lo que nos dicen es, así como gritaba, así aguanta hambre. Así como era de fuerte gritando en contra del comandante, entonces aguanta. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Así lo establece el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua. Yo personalmente he recibido denuncias de ciudadanos que hablan de que le aplicaron choques eléctricos en sus genitales, que otros que le aplicaron, o sea, los tiraron a sillas que estaban electrizadas, sillas de metal y que los aventaban. He recibido denuncias de ciudadanos que los sumergían en un barril de agua y ya casi hasta asfixiarse. Te amarran de las manos, te suspenden del piso, estando con esposas y en otros casos con bridas plásticas que completamente te cortan la circulación, te suspenden del piso y comienzan a empujarte. Y en otros casos incluso a golpearlos con las macanas o con algunas armas, comienzan a golpearlos dentro del Chipote. Y en otros casos hemos tenido conocimiento de violencia sexual. A un joven nos describe que por el ano le introdujeron un mortero y comenzaba a golpear el mortero por el ano, generándole un sangrado anal. Cada nivel es más grotesco. El primer nivel es un poco aceptable. El segundo nivel es más grotesco y así. Hablan de celdas inundadas de agua, donde se combinan aguas del sistema de cloacas y donde están con esa agua hasta la cintura. Otro nivel donde solo pueden estar de pie. Él es uno de los primeros niveles. Y ahí solo pueden estar de pie, estamos hablando de 24, 48 horas en esa situación. Son procedimientos de ablandamiento. Cuando el ciudadano sale de ahí, cualquier cosa que le digan que tiene que decir, lo dice. Me pegaban aquí en la nuca por detrás. A veces me metían una bolsa de plástico y me asfixiaban. Y cuando ya estaba yo que me estaba ahogando, pues me la quitaban. Eso era horrible, pues. Es algo que nunca me imaginé. Era como que hablen más fuerte, te golpeaban. No levantes la cabeza, te golpeaban. No te movas, te golpeaban. Levantate, te estamos llamando, te volvían a golpear. Todo el tiempo era así.
te tenían esposado junto a otra persona a la par, y recuerdo que te esposaban tan fuerte que las manos se te ponían moradas. Uno de los varones solo me dijo, habla, si no aquí te violamos entre todos. Realmente es una presión psicológica lo que hay ahí, porque como mujer cuando te dicen que vas a ser abusada sexualmente, se te bloquea la mente, se te paraliza el cuerpo y realmente hasta te tensionas al respirar. Entonces, eso fue como lo más difícil que pude vivir, porque no abusaron de mí, pero sí hubo momentos donde los policías venían y te agarraban y te manoseaban. Y realmente eso, como mujer, te denigra, te marca. El 29 de junio de este año, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron acceder para verificar las condiciones de los detenidos. Venimos a hacer una visita de monitoreo. Por lo general, las visitas de monitoreo nos informan con anticipación para poder hacer el mejor monitoreo posible. Pero se les negó el ingreso. Fueron recibidos hasta días después. Madres y familiares de las víctimas sufren al saber que las condiciones dentro de esta prisión no son las mejores. Es duro todos los días estar con esta agonía, que no sabes que dónde está tu hijo, que cómo está. Quiero comer y aquí me queda la comida, porque no sé si él comió adentro. Yo no sé cómo está él hasta que lo vea bien, porque a vos te pueden decir está bien, pero es hasta que lo mires que te vas a dar cuenta. Los tienen en un cuarto desnudo, dice. Y lo mismo digo que va a estar también él, pues, desnudo, mira, sin ropa, solo en boxe. Mire, eso es lo que me han dicho, mire. Debido a las amenazas por parte de la Policía Nacional, paramilitares y simpatizantes sandinistas, los familiares de los detenidos tuvieron que abandonar las afueras de esta cárcel. Cuando te das cuenta de que las personas que han estado trabajando con vos las han agarrado, se las han llevado, a diario, pues, y entonces lo primero que te imaginas es la condición a la que ellos van. Ya sabes a dónde van, cómo van a ir, sabes que no es bueno, sabes que incluso a algunos les va peor, que te corten las uñas, que te arranquen las uñas, que amanezcas en la cuesta del plomo, quemado, sin dientes, con la lengua cortada, con señales de tortura. O sea, sabes que es peor, sabes que vos te salvaste de una por milagro. No teníamos ninguna condición buena. Dentro del Chipote, lo único que teníamos era el amor del uno al otro y apoyarnos entre unos y otros, dando ánimos y fortaleciendo más esta lucha, porque realmente cuando salís de ahí, salís más fuerte. Voy a seguir apoyando las marchas, poniéndome mi máscara, mi capucha, para que no me reconozcan, porque ahora ya quedé fichado ahí. Y tener más cuidado, pues, para que no me vuelvan a agarrar y no me pase lo que me sucedió. Que no se lo deseo a nadie, que sea algo bien feo, pues, frustrante. En Nicaragua decimos, solo el pueblo salva al pueblo. Y dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial se hace visible esta frase, que marca la historia de la nueva revolución nicaragüense.